Muy buenos días, se abre la sesión, podemos tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de título. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. La señora secretaria subrogante del tribunal procederá a tomar el juramento. Los invito a ponerse de pie. María Elena Arce González. Camila Andrea Barrales Müller. Catherine Verónica Barrientos Utreras. María Fernanda Müller Ormazábal. Nicole Andrea Castillo Velázquez. Juan Carlos Cerda Celis. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada y abogado? Sí, juro. Guillermo Alberto Cofré Rivera. Benjamín Concha Figueroa. Rodrigo Humberto Cortés Cortés. Fernando Andrés Dale Gutiérrez. Carlos Mauricio Durán Buil. Andrea Beatriz Espinosa Cajal. Licenciada, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada y abogado? Sí, juro. Diego Andrés Fuentes González. Lorena Ivón García Vergara. Manuel Alejandro Garrido Hermosillo. Felipe Andrés González Argot. Francisca Carolina González Romo. Harry Andrés Jerez Díaz. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada y abogado? Sí, sí, juro. Aileen Camila Larraín Ley. Cristian Levin Lira. Alejandra Andrea Mancilla Frías. Carlota Maracina Maracina. Rodolfo André Marconi Lopresti. Dayana Stephanie Miranda Niño. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada y abogado? Sí, juro. Catherine Pamela Molina Torres. Alejandro Matías Montero Cid. Cristian Manuel Mora Calderón. Francisca Fernanda Moya Ortiz. Elantina Maritza Navea Vega. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar
leal y honradamente la profesión de abogada y abogado? Sí, juro. Marco Sebastián Ortega Martínez. Gonzalo Elías Páez Castro. Patricia Paola Pérez Araniva. Gino Silvio Pinto Valle. Nicole Andrea Reyes Carreño. Licenciadas, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada y abogado? Sí, juro. Felipe Andrés Reyes Vallejos. Felipe Esteban Rodríguez Carreño. Pablo Andrés Ruiz Barría. Cindy Natalie Sagredo Sepúlveda. Claudio Rodrigo Sánchez Pinto. Licenciada, licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada y abogado? Sí, juro. Diva Francesca Serra Cruz. Francisca Javera Ursúa Martínez. María Fernanda Vallejos Carmona. María Ángel Villarreal Cocina. Javiera Paz Yáñez Rebollo. Licenciadas, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, les declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema me felicita y desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Les invito a tomar asiento. El señor presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Tejardo, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros de la Corte Suprema, nuevas abogadas, nuevos abogados, señoras y señores, debemos felicitarnos de participar en esta ceremonia en que nuevas y nuevos profesionales se comprometen en desempeñar la profesión de forma leal y honesta, comprometiéndose con nosotros, con sus familiares y con la sociedad en esta herramienta de realización que se les proporciona.
escritora estadounidense Martha Nussbaum nos presenta nuevos desafíos en torno a nuestra preocupación por la justicia, lo que resulta de todo pertinente traer en alguna de estas ceremonias a colación como es hoy. Ello nos ayudará a comprender la forma en que hoy se habla de la justicia y de que debe ser concretada en nuestra sociedad. Precisa que las teorías sobre la justicia deben ser abstractas, generales y de una fuerza teórica que trascienda el tiempo y el espacio en que son formuladas. Pero igualmente resulta indispensable que atienda las realidades concretas de nuestras sociedades. Nos indica que la igualdad de género y la inclusión ya han sido asumidas por todas las sociedades civilizadas y decentes de nuestro mundo, por lo que solamente se requiere acciones afirmativas, discriminaciones positivas y otras medidas que tiendan a visibilizarla. Destaca, de la misma manera, que debe construirse esta igualdad tanto en la esfera pública como en la privada, por cuanto todos los espacios están llamados a constituirse en espacios de justicia. Y por eso es que, siguiendo los postulados de John Locke, señala que los hombres y todas las personas, hombres, mujeres y todas las personas, deben ser libres, iguales e independientes. Libres porque, en el sentido que nadie es gobernante natural de nadie y que todos tienen derecho a gobernarse a sí mismos, de forma que nadie sea dueño ni esclavo de nadie, o si se quiere, todas las personas limitan su libertad en función de la libertad de los demás. De la misma manera, iguales, en el sentido que nadie tiene derecho a situarse por encima de nadie y que toda jurisdicción es recíproca, por lo que nadie está autorizado a disfrutar de mayores beneficios que los demás, puesto que todos cuentan con iguales poderes, capacidades y recursos para satisfacer sus propias necesidades. Las posibles desigualdades, indican, sean estas naturales o de otras circunstancias, no son relevantes para reclamar mayores beneficios, por cuanto dirá que solamente tienen justificación estas desigualdades en la vanidad de quienes las sostienen. Independiente, lo dirá, en el sentido donde todos los individuos se encuentran en una situación de no dominación respecto de otros, ni de sumisión asimétrica respecto de otros, por lo que cada uno puede desarrollar su idea de realización y felicidad. Es por ello que la inclusión resulta fundamental en todas las áreas que sea necesaria. En este plan es que las personas renuncien al uso de la fuerza y la violencia a cambio de la paz, la seguridad y las expectativas de un beneficio común. Se refiere en particular a tres temas que requieren nuestra atención desde distintos puntos de vista para la realización de la justicia. La situación de las personas con capacidades diferentes no puede condicionar su participación como tampoco sus oportunidades, por lo que resulta indispensable una atención especial y preferente respecto de cada una de ellas. Resulta urgente, expresa, corregir las discriminaciones que todas las sociedades han expresado en su actuar en torno a las mismas. La nacionalidad o lugar de nacimiento de todas y cada una de las personas no puede ser determinante en las oportunidades que les entregue la sociedad universal y local. No se puede desconocer el problema de la justicia que existe entre los países ricos y pobres, que redunda en dramáticas consecuencias en torno a la vida de las personas. Aquí nos podemos detener un poco y reflexionar, porque nos llega directamente cómo ciertos países
arrogan beneficios particulares respecto de otros. Así podemos entender la situación de las personas en nuestra misma sociedad, que hay algunas que se arrogan una situación de preferencia respecto de otras. La pertenencia de especie nos indica también es un tema porque la justicia se extiende más allá del género humano y abarca también el trato que debemos darle incluso a los animales. Como dice el profesor, a los animales no humanos. En estos nuevos temas de preocupación se debe insistir en el respeto por la naturaleza, el medio ambiente, las tradiciones y los pueblos originarios. Destaca que la idea de la enunciación de los derechos fundamentales está relacionada con la dignidad y la naturaleza humana, pero de forma intuitiva, y el desafío de nosotros es generar un sistema, procedimiento o modelo que nos proporcione igualdad en todos los aspectos que deba abarcar la sociedad. De esta forma, les planteo algunos temas nuevos que están en boga hoy, por cuanto tiende a ampliar las fronteras de la preocupación de la justicia, en donde ustedes, de forma dinámica, constructiva y presente, deberán ser materia de sus preocupaciones. Este es el desafío de hoy, el que les invito a abrazar. Les reitero mis felicitaciones a todos y cada uno de ustedes por esta herramienta que se les entrega hoy y también, lógicamente, a sus familiares y amigos, parte de los cuales les acompañan en esta ocasión y que alguna responsabilidad también tienen en lo que es el fruto de esta ceremonia. Muchas gracias. Por haber